Entonces, lo que hacemos los que trabajamos es desarrollar y utilizar códigos. El término códigos es una palabra de combate para programas o apps, si quieren, para el estudio pues, de la dinámica del estelar. En particular, voy a hablar de simulaciones euclidianas de Euler, que son estas simulaciones que le llaman de Mayer. De lo que se trata esto es de tomar el espacio, discretizarlo de manera virtual, así como particularlo, y estudiar cómo se transportan las cantidades entre lo que voy a llamar celda y celda, lo que vienen a ser así como estos píxeles, ¿no? Entonces voy a hablar así, a veces así de alta resolución, baja resolución. Alta resolución quiere decir una cosa muy con más celdas, con más chiquitas las celdas. Algo de baja resolución, pero con celdas muy recortadas y celdas, no una cosa, ¿no? Claramente, uno puede describir mejor un sistema con mejor precisión a alta resolución, pero uno tiene que ser más. No piensen en esto si quieren, así como en una película, si ustedes la ven así en 4K o si la ven así en una tele de pulgos. Entonces, para los que esto les diga algo, estas son las ecuaciones de la hidrodinámica. Las ecuaciones consideran una serie de volúmenes de control, estas células virtuales que yo les mencionaba en la conferencia pasada, y cómo se transporta lo que le voy a llamar cantidades hidrodinámicas, la densidad, o sea, la cantidad de masa por unidad de volumen, la cantidad de momento por unidad de volumen y la cantidad de energía por unidad de volumen. Entonces son tres ecuaciones. Esta de acá es una ecuación de conservación de masa, quiere decir que la masa que hay en una de estas cubitos es la masa que había ahí, menos la que entra, más la que, menos la que sale, más la que entra, ¿no? Entonces se conserva la masa dentro de unos cubitos. Esta es la ecuación de ímpetu, que es básicamente la segunda dimensión escrita por unidad de volumen. Y esa es una ecuación de conservación de energía o no conservación, si uno agrega términos acá que hace que la energía se disipe del sistema. Se cierra esta cosa, si se dan cuenta, faltan los materiales, entonces se cierra con una ecuación de estado de este tipo. Esto se puede escribir de manera un poco menos intimidante en coordenadas cartesianas y en forma matricial, donde cada una de estas U's, que si quieren están acá, son si quieren la densidad en todo el espacio, el momento, la velocidad de X en todo el espacio, el Y, Z, la energía. Estos son los flujos, o sea, la cantidad de masa, de momento, de energía que atraviesan estas caras de la simulación. Una última diapositiva con ecuaciones y ya sería un poco más entendible. Si tomamos este tipo de ecuaciones y las integramos en acá lo que estoy representando es lo que habíamos mostrado acá en tres dimensiones en una sola dimensión. Acá son cubitos, si lo pasamos a dos dimensiones tenemos como cuadritos, si lo pasamos a una dimensión es como la recta milimétrica, son como segmentos así horizontales. Entonces, uno tiene una celda, dos celdas, tres celdas, y si uno integra este tipo de ecuaciones, que es como la que mostré acá, tiene una celda, dos celdas, tres celdas, y si uno integra este tipo de ecuaciones, esta es como la que mostré acá, tiene una celda, dos celdas, tres celdas, y si uno integra este tipo de ecuaciones, esta es como la que mostré acá, tiene una celda, dos celdas, tres celdas. Se calcula
¿qué tanto va a atravesar el flujo de estas cantidades en las paredes de estas celdas? Resolviendo, pues, una vez el problema arriba para cada una de todas estas interfaces entre las celdas cúbicas. Y luego se aplica este tipo de solución. Entonces ya tenemos la solución en temas de KT, y cuando se habla de temas de KT le llamamos table, hasta que evolucionen las cosas el suficiente tiempo como para que se escriba mal. Este tipo de códigos ya tienen tiempo de que se utilizan. Hay uno muy exitoso que es el Iguazuca, que lo escribió aquí un investigador acá. Y acá les muestro un ejemplo, nada más esto lo que muestra acá es la misma malla computacional donde estos cuadritos son las celdas. Y acá si se dan cuenta, ahí está una idea de tener celdas grandotas donde las cosas son muy aburridas y celdas más chiquitas, con tener mejor resolución, más precisión en la solución, una de las cosas que ponen interesantes. Este tipo de malla se llama malla adaptativa y lo que hace es como que optimiza un poquito los recursos de cómputo que no dice. Oh, acá no pasa nada, entonces no nos importa resolverlo con unos pixelotes bien feos, así como que fuera telegrupos, y acá sí lo hacemos así en cuatro acá, ¿no? Acá les muestro un ejemplito, una peliculita de un flujo balístico de redes celulares, que es como una pelota de gas. Tiene pequeñas perturbaciones en la superficie y se mueve rápido contra el equilibrio para reproducir las observaciones de problemas de los planetarios que había hecho el colaborador hace ya no me acuerdo. Y bueno, así se ve la evolución. Genera una especie de choque y todas estas instabilidades, todas estas pequeñas perturbaciones en la superficie hacen que se rompa. Y este tipo de estructuras las podríamos nosotros relacionar con observaciones. Hacíamos un poquito la predicción de la química, de todas estas cosas, y se puede hacer así. Es como el complemento del laboratorio, ¿no? Uno tiene allá en el cielo una cosa que está pasando, uno quiere explicarlo acá, bueno, en vez de mover las cosas allá, uno mueve los cuadros como acá y trata de entender qué es lo que está pasando. El poder de cómputo utilizado en este tipo de simulaciones de hace una década, algo así, es por ejemplo para el que mostré nada más la malla de colorcitos, eran las simulaciones que tardaban un mes con el tiempo. Ya lo que tardamos, pudimos tener la simulación aplicada un mes. Una vez que hemos ido un mes a su casa, regresamos a un cosas mientras, pero ya, entonces un mes se convirtió en el pastel y lo sacan. Hay otra serie de modelos que más o menos están en el orden de días o semanas. La última que les mostré tardaba una semana en unos procesadores que modernones de así como para diseño, son un tipo de procesadores que tenemos en computadora. Hoy en día un teléfono celular tiene una capacidad de cómputo comparable con esto. De hecho, tiene, pues, un iPhone 8 tiene por 3 GB de RAM, que es lo que limita acá un poco la cosa, pero los procesadores son mucho más rápidos que un teléfono que no te corremos esta cosa. Para los nuevos códigos, empezando a tener, utilicen ese concepto que le llaman cómputo paralelo. Cómputo paralelo quiere decir poner varios computadores, al menos varios procesadores y una computadora trabajando de manera simultánea. Y es la manera que se hace con los cálculos. Una computadora con un solo core para que hagamos un cálculo que sea suficientemente interesante para la comunidad científica internacional, tendríamos que dejarlo correr un par de años. Eso no es tan interesante. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Está esta forma que es lo que son unas máquinas de memoria compartida. Son máquinas que tienen muchos núcleos. Hoy en día hay varios núcleos en un chip de una computadora que pueden tener de 4 hasta. Pues una de las fuentes más caras, así de escritorio como una de la 18 cores, que puede estar en toda, puede tener de 4 hasta eso. Pues una de las fuentes más caras, así de. En aquel entonces, hace 10 años, cuando esto era cruzado, no costaban 100 pesos, costaban 1 millón de pesos, desde aquel entonces. Entonces, hay otra manera un poco más barata de hacer las cosas, que era comprar un montón de máquinas baratas y enchufarlas en una red común. Eso era lo que le llamaban un cluster de computadoras.
empezamos, pues, era, no sé, en algún momento en España llamaban granjas de computadoras. Sí, la similitud de una computadora y una gallina, pero eran estas cosas de muchas computadoras, así de las de la blancas, así de torrecitas conectadas, así puestas en una repisa de lones de 100 de estas, salía más barato comprar esa que comprar una máquina de miércoles. El costo lo pagaba el programador, que tenía que programar todo la cantidad de información que se tenía que compartir entre compu y compu, lo tenía que programar. Hoy en día hay otra tecnología que está surgiendo que es interesante, que es utilizar las tarjetas gráficas como las que tienen en el PlayStation y el Xbox para hacer cálculos físicos. Estas tarjetas gráficas tienen el orden de miles de procesadores que hacen operaciones muy simples, pero son miles, entonces así como que bueno, es un poco interesante, como jugar a ajedrez con 100 peones en vez de una reina, pero al final de cuentas hace nada. Tiene esos detalles técnicos, es una tecnología que está, digamos, no de todo madura, sino madurando. Entonces lo que voy a platicar más bien entra dentro de este esquema de máquinas de memoria compartida. Nuestra máquina de memoria compartida se ve así. Acabo de tener el video por varias generaciones que los hemos ido comprando con proyectos hoy en día, ¿no? Entonces, acá lo interesante un poco para que vean cómo eran un montón de computadoras ocupadas conectadas en una parte de atrás. Hoy tenemos para los problemas del grupo de trabajo como 500 cores, 500 procesadores que pueden utilizar la tarjeta. Típicamente no usamos más de 100 porque son como diferentes arquitecturas de escala, pero y si no nos alcanza, podemos utilizar lo que pedimos a Papá Máquina, que es una de reglas. Esta de acá tiene como 5000 procesadores, una cosa así. Y ya también está enviando ese resultado. Ya la compraron hace 5 o 6 años y está por un más potente. De los nuevos códigos que estamos haciendo, estamos haciendo hace mucho, está este de malla adaptiva, que era, digamos, una versión paralelizada de aquel que tenía mayor activa, que no era paralelizada. De la manera que estaba escrito el código, no se podía hacer que se separara entre muchas computadoras, pero eso no lo hacía. Entonces, miren, acá les muestro arriba, acá se va a ver, en este cuadrito que estoy inyectando material que se mueva hacia la izquierda. Entonces, se va a generar lo que le llaman un jet, un chorro de astrofísico, y acá estoy mostrándoles la malla activa. Tiene así como un nivel de refinamiento. De las notas más finas, 2, 3, 4, 5, tiene 7 niveles. El número de celdas, acá dividido por colores, pues con el mismo espacio, dividido por colores, son diferentes procesadores, son 8 procesadores. Entonces, este procesador resuelve todo este pedazo del papel, pero que tiene el mismo número de celdas que este chiquito está resuelto. Entonces, a la manera que avanza en JET, uno va cambiando la estructura de la malla y decidiendo dónde va, dónde pasan las cosas interesantes y se vuelve a repetir la chamba. Acá se dan cuenta que este de acá que está resolviendo lo que tenemos y este, que son casi todo el dominio, pero lo que está desarrollando. Y la parte interesante la están resolviendo entre todos estos. Y uno puede avanzar así. Entonces, para que vean el tipo de resolución que uno puede tener, acá son estos bloques de 7 niveles de crecimiento. Y voy a hacer un zoom a la región que está acá en el cuadrito, ¿no? Hago un zoom ahí, hago un más, y así me tengo que seguir con mis mapas, por más. Ahí están las cosas. Entonces, en cada uno de estos cuadritos se resuelven esas ecuaciones de hoy, que yo pinté con más brillo, que es el todo lo que siempre sale en cada uno. Bueno, yo voy a platicar también un par de ejemplos. Ya con esto, ¿no? Primero, esta estela cometaria de esta estrella mía. Esta estrella es una estrella como la.
las últimas etapas de su vida, es una que se llama una variable azul, está ya como en las últimas, ya se le está acabando el combustible, está a punto de morir y tiene que entrar en esta etapa de que su velocidad cambie de manera variable. Es tan estudiada ahora, tan estudiada, que hay un tipo de estrellas que le llaman estrellas de tipo Mía. O sea, estas estrellas azules variables son estrellas tipo Mía, y nadie se había dado cuenta hasta 2007 que lo observaron en un mapeo que estaban haciendo de la zona con líneas ultravioleta. Esta estrellita, si tienen en casa, tenía una estrella así gigante detrás de ella, así como de 2 grados en el cielo, como 2 lunas llenas de tamaño, ¿no? Y que la gente nomás no era consciente de ella. O sea, el modelo de esta estrella, que tiene esta estrella, bueno, sabemos, hay mediciones del movimiento de esa estrella y se sabe que se mueve bastante rápido en esa condición. Entonces, es un poquito el modelo del camión más verificado, que se va moviendo y luego se la entonces, acá les muestro una simulación. Está, digamos, en el sistema de referencia aquí, todo el sistema de referencia del camión, cuando se ve el camión en medio que se viene hacia él, se está moviendo la posición. Entonces, aquí inyectamos el viento del estrella que se está moviendo y de manera horizontal entra viento hacia la derecha. Y acá, digo, les pinto más o menos la estructura de la malla adaptiva. Cada uno de estos cuadritos, de hecho, es un bloque de 16 por 16 cuadritos. Y si lo veo posicionado así, se ve que la parte de arriba es la densidad, la parte de abajo es la densidad. Entonces va dejando esta estela densa, ¿no? Y acá arriba ven cómo la malla se va refinando y refinando de acuerdo con la moviendo la. Y luego lo que hacíamos era, con estos resultados, predecir cómo se veía este objeto, ¿no? Tratar de compararlo con las observaciones que teníamos desde este objeto. Uno de los problemas que teníamos era de que la estela no tenía como las dimensiones correctas, midiendo nosotros teníamos información acerca de viento de la estrella. Entonces, otra de las posibilidades que había era que esta estrella estuviera entrando a la burbuja. A la burbuja local es una zona local al sistema solar, que es remanente de una supernova que explotó hace quién sabe cuántos. Entonces, alrededor del Sol hay esta zona como de más baja densidad que el resto del medio interestelar, llena de material más caliente que el resto del medio interestelar. Entonces, acá esta voy a simular que esta cosa ya evolucionó 200 años afuera y va a entrar. Entonces lo que se tiene es este tipo de estructura. Acá cambian las características del cuello por el tipo de densidad que tiene en medio, por otro tipo de detalle, y se ve que se vuelve muy inestable y se generan todas estas cositas raras. Y bueno, de manera, después de comparar con los modelos, tenemos que el modelo que más costaba era justamente este que entraba la burbuja total, y podemos reconocer esta es la observación. Este es como se ve en la realidad, como se observa en la realidad. Claramente es exactamente igual. Lo que vemos nosotros es igualito a lo que vemos, menos el mismo color. Pero no, en realidad, o sea, lo que uno espera es encontrar, por ejemplo, qué tan fragmentada está la estrella, que acá más o menos le pega uno, la distancia entre la estrella y donde empieza el choque. También los movimientos prendidos, el ancho de las telas, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cómo saben que se encontraba? Pues, o sea, que no va a controlar las emociones que tienen de la gente para si hay o por chivas. ¿Más que se parece todo? Es decir, bueno, uno tiene para la descripción de que tienes ya observaciones de varias cosas. Nosotros tenemos observaciones de cuál es el viento. Hay estudios aparte de líneas espectrales cerca de la estrella que te dicen cuál es la densidad y la velocidad del viento aquí cerca. Hay mediciones también del movimiento propio de la estrella. Entonces uno puede restringir
sea fragmentada, tiene que ser un fluido tipo que entra a la boca local, que es seguro que aquí. Que es este tipo de inestabilidades suceden cuando el fluido no es muy supersónico. Cuando es transónico, cuando la velocidad del fluido de tercera a tercera media es del orden de la velocidad. Si no se generan todas esas, si no, no se rompe la tela. Si es un fluido altamente supersónico, como en el caso de que fuera fuera de la boca local, que la temperatura y la densidad son diferentes, entonces la velocidad del sonido es distinta fuera y dentro de la boca local. Tienes esta cosa que es súper estable, que es así como el choque de un avión que se va moviendo supersónicamente. No se rompe. El resto de los parámetros, bueno, uno tiene su mejoría y uno de los que no cree que descubrió acá el medidor. Básicamente una restricción un poquito de cuál es el tipo de modelo que se da con esta. Acá básicamente estamos probando que esta estrella tendría que haber entrado. Y uno también dijo, observaciones de la posición de la estrella está por ahí. En la frontera de la bruja local más o menos un cacho. O sea, puede estar de un lado, puede estar del otro, pero está ahí cerquita. Bueno, hay otra que entró, que fue nuestra incursión al estudio de planetas extrasolares. Es el caso de este sistema HD 2094458B. Sin la B, es la estrella HD 2094458. El B es el segundo cuerpo del sistema, que es un planeta gigante, ¿no? Entonces, esta estrella, que es de las estrellas que tienen planetas asociados más estudiadas, es una estrella así, en el interior de una cubierta solar, así, bien parecida al Sol, a unos 47 parsecs de distancia, como 150 años luz. Y fue descubierta en el 2000 por este método de Bercia radial. Uno observa la estrella, uno mide líneas espectrales de la estrella, y uno ve que las líneas a veces están un poquito hacia rojo, a veces un poquito hacia azul. Esto es el movimiento Doppler de una estrella que tiene un planeta orbitando y que se convolea junto con el planeta. Entonces uno observa que la estrella se mueve un poquito hacia uno y hace un poquito se aleja de uno. Y uno puede entonces ajustar el movimiento de la estrella. Casi inmediatamente, también por ahí del año 2000, se confirmó por el método un poco más directo de tránsitos por este grupo Chamonix y compañía. De hecho, este paper salió primero, pero así se referencia a nosotros. Se sucede que los dos estaban estudiando este, para mí eran los primeros hoy en día hay más de 1000 planetas descubiertos. Para nosotros este es el exoplaneta, ha sido estudiado con cantidad de telescopios, con cantidad de intensidad de longitud de onda. Y fíjense, eso es una cosa bien. El modelo de tránsitos es básicamente un eclipse de estrella. Justamente pasa que el plano orbital del planeta y la estrella está casi alineado con nosotros. Entonces, está la estrella, de repente pasa un planeta en el frente y tapa un poquito, o sea, hace un pequeño eclipse, obviamente no tapa todas las estrellas, sino tapa un pedacito así, que es mucho más chiquito que la estrella, y le baja el flujo de orden de 2%. Es una cosa bien sutil. O sea, uno observa esta estrella, tiene la atmósfera diferente y tiene cantidad de problemas técnicos para observarla, y uno detecta una caída de flujo del 2%, consistente también con las observaciones de la velocidad radial, y entonces tienen un conservador de información acerca del planeta, ¿no? Entonces, fíjense, este sistema, como les decía, una estrella amarilla como el Sol, la masa de 1.13 masas solares, que son un radio un poquito más grande, y como vez y media la luminosidad solar. El planeta es un planeta gigante gaseoso, parecido a Júpiter, con una masa como de 3 cuartos de la de Júpiter, y un radio un poquito más grande. Los parámetros de la órbita, es una órbita con una excentricidad de esto, básicamente una órbita circular, y un semieje mayor de 0.045 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra.
Entonces, este, así como a un décimo de la órbita de Mercurio, y es un planetota tipo. Entonces, va a tener una interacción importante de este justamente que está tan cerquita del lado del Sol, tiene un periodo orbital, entonces hay dos años durante 3.52 días terrestres. Y la inclinación de la órbita, pues justamente para que la viéramos, tiene que estar casi, o sea, casi 90 grados de la órbita. Un poco más tarde, en el 2003, se observó en una línea espectral de la NMAP, es una línea de transición del hidrógeno del nivel 2 al nivel fundamental hidrógeno, y se observa este tipo de absorción, una absorción no del 2%, sino del 20%. Entonces, este ya no es el planeta nada más así oscureciendo como el planeta oscureciendo la estrella, sino es evidencia de que este planeta tiene una atmósfera extendida o un viento del planeta que se está evaporando por estar tan cerca de la estrella, ¿no? Nos tiramos a modelar este sistema como una fuente de viento que está dando vueltitos ahí al lado de la estrella, y entonces va a interaccionar el viento del planeta con el viento estelar, con el viento solar, y se genera una especie de cometa. Pero, bueno, en realidad se ve, los parámetros no son estos, ¿no? Un viento estelar parecido al viento del Sol, con una tasa de pérdida de masa de 10 a la menos 14 masas solares por año, y varios modelos con diferentes tasas de pérdida de masa del planeta, ¿no? Acá los números, pero son bastante más chiquitos que el planeta. Y también son lo suficientemente chiquitos que el planeta no se va a tratar ni hoy ni dentro de los próximos miles de años. Así se ve, ¿no? Así se veía en 2007 el modelo de la estrella y el planeta dando vueltita, y esta es así como la densidad, ¿no? Esta es la estela que va dejando el planeta. Y uno puede comprar este tipo de cosas con las observaciones que había del eclipse de este planeta, ¿no? Así se ve, si se fijan, acá a la derecha está como esto de arriba de la órbita del planeta, y acá estamos viendo así como tal cual el eclipse, ¿no? Acá el planeta tiene pues como un tamaño chiquito, y lo que vemos así es más bien esta estela, este viento del planeta que está interactuando, que está tapando el disco del planeta. Entonces, si se dan cuenta, la máxima absorción se da cuando el planeta de hecho ya pasó, o cuando está aquí justo a punto de salir, es cuando más alcanza a tapar el disco del estrella. Entonces, uno puede hacer como la qué tanto del disco de estrella uno ve como función del tiempo mientras el planeta va pasando en el momento del estrella. Entonces, eran tres modelos que habíamos hecho, entre cuatro modelos también los hemos hecho. Y con esto podríamos nosotros más o menos acotar cuál es la tasa de pérdida del planeta que era consistente con la absorción que uno veía. Y bueno, pues nos da este número y que de hecho era consistente con una cota obtenida por otro argumento con la misma cantidad de dudas que tenemos. Entonces era al menos importante que. Este tipo de simulaciones tenía uno de los pegos que tenía es que esta absorción en la NMF solo la produce el hidrógeno que es neutro. Si está ionizado, esta línea, esta transición desde el nivel 2 al 1 no pasa. Y entonces uno tenía que suponer, así de manera una manera razonable, pero no en todo exacta, hasta donde teníamos material realizado y donde el material de la E era. Porque, desde luego, que la red está tan cerca de la estrella, recibe un montón de radiación ultravioleta y se ioniza. Entonces, hacíamos un cálculo así más o menos de pasado en la temperatura del planeta y algo así, y con eso calculábamos. Entonces, después nos dimos a la tarea de ya unos años después, ya. Nos dimos a la tarea de rastrear toda la emisión de la estrella y
y ver qué tanto llegue a salir. Entonces, si la estrella tiene una luminosidad de 10 a la 30 y tantos fotones ionizantes por segundo, los dividimos en algo así como 10 millones de paquetes de fotones y tomamos toda la energía de estos paquetes de fotones, los ponemos en la superficie de la estrella y los empezamos a avanzar a lo largo de todas las células de constelaciones, haciendo como aquí tenemos así la energía y se va moviendo para acá en una dirección aleatoria y va siguiendo la mano hasta que se sale. Y repetimos eso millones de veces a cada paso de tiempo. También se calculan los flujos de orden para las células. Así se ve ahora el más o menos igual que acá les muestro un plano de la un corte de la densidad del plano orbital. Esta es la estrella acá, y los contornos que ven aquí, el chiquito cielo de alrededor del planeta es un contorno de 10% de ionización. O sea, ahí hay pero un 10% del material de 90% de ionización. Todo el material que está adentro de esta estrella más abierta a la segunda es 1% de ionización. 1% de ionización, 99% de ionización. Y el de aquí afuera está prácticamente todo ionizado, un milésimo de fracción que va a quedar, ¿no? Entonces, eso cambia un poquito el tamaño de la estrella, pero los resultados no son tan claros. Se ve la temperatura y hay que ver. Así es como se ve el tránsito del eclipse de este planeta. Acá, bueno, se ve el planeta, también se ve. Este sería como en proporción, este es el disco estelar. Y mientras más rápido, más material del planeta va subiendo. Acá, el rojito solo es como 30%, subiendo como 30%. Entonces, uno puede hacer esto como función del tiempo mientras se va moviendo el planeta. Como la absorción, como función del tiempo, para diferentes modelos con diferentes pasos de periodo de masa para el planeta, pues, o se puede hacer también cuál es la absorción por velocidad, o sea, si tienen como por frecuencia. Este tipo de cosas puede dar información acerca de cómo es la absorción vista en un instrumento. Un instrumento lo que ve es las diferentes frecuencias que tanto absorben. Estas frecuencias se pueden transformar. Y bueno, y estas se pueden comparar con las observaciones y bueno, para no hacerles el tanto muy largo, más o menos. Hay detalles que no coinciden y que estamos trabajando que hace falta, que necesitan los modelos para que coincidan mejor, pero más o menos. Lo más reciente es el mismo modelo o un modelo muy parecido, pero ahora es muy importante los cambios magnéticos entre el planeta y la estrella. Van a modificar, así como el viento magnético de la Tierra que tiene el viento solar. También, si el planeta tiene un campo magnético, va a afectar de manera diferente el viento solar y se va a generar una estructura diferente. Diferente, pero no tan diferente. La absorción no se va a parecer. Y bueno, entonces en la parte de aquí les desagregaba los nuevos modelos del exoplaneta y este del exoplaneta con campo magnético y les comparo con los recursos que se utilizaban hace la memoria de la memoria, un factor 10, digamos, de más memoria que no sería accesible por el mismo precio, o sea, que la inversión en ciencia del país no crece un factor 10, solamente se abarata un poquito la cosa. En el tiempo de espera o de invasión de somos también se mantiene más o menos constante. Uno deja todo el modelo correr si dura una semana, 15 días está bien, si dura más, uno tiene que hacer un informe de lo que está haciendo y si la compu no hace nada más que sacarlos, a uno no lo puede consultar. Y bueno, las conclusiones, así sencillas, son las simulaciones numéricas, son una herramienta importante para la ciencia. A la estadística en particular, porque está más difícil hacer los datos físicos. El cómputo paralelo es la forma hoy en día que se hacen las cosas de cómputo de alto rendimiento. Lo que hacemos nosotros es desarrollar una serie
también la innovación tecnológica permite que la ciencia siga avanzando más. Los invito a que entren ahí. Para simulaciones necesitan un poquito mejor de precisión.
tenemos que acompañar el día de hoy.